Muy buenas tardes a todos y a todas. Artista homenajeado en esta gala de clausura, Paco Tous, alcalde de Gines, Romualdo Garrido, creadores, inventores de la magia del cine en sus diferentes vertientes, vecinos y vecinas de Gines. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en esta gala de clausura de la novena edición del Festival Internacional de Cortometrajes Gines en Corto. Después de la magnífica actuación que hemos podido disfrutar de la banda municipal junto a la coral polifónica, toca comenzar a poner el broche a 4 días en lo que se ha logrado acercar el mundo del cortometraje al gran público. Y todo con una constante que viene siendo habitual desde el comienzo del festival allá por el año 2009, que no es otra que la altísima calidad de los cortometrajes, no solo de los incluidos en la muestra que hemos podido disfrutar estos 4 días, sino del conjunto global de los recibidos en este año, que han sido cerca de 500. En esta gala de clausura quiero rescatar algunas de las pinceladas, algunos datos importantes, como al que me he referido anteriormente, de esos casi 500 cortometrajes que hemos recibido en esta novena edición, que además han venido de casi 50 países distintos. 29 se colaron en la sección oficial y 11 en la categoría de jóvenes en corto. Además, hemos tenido un pase infantil y un taller sobre la representación de la violencia de género en los cortometrajes, donde los alumnos y alumnas del Instituto El Majuelo de primero de bachillerato pudieron votar y otorgar un premio especial al mejor corto que conoceremos al final de esta gala. Y es que este año el festival ha querido poner el foco en la visibilización de la mujer y en la igualdad de género dentro de la industria del cine. Tuvimos también el pasado jueves un merecido homenaje a nuestra vecina y actriz Mercedes Hoyo, un merecido reconocimiento que hoy también se va a repetir en la figura, como ya sabréis, de Paco Tous. Pero antes del homenaje, veamos un vídeo resumen de lo que ha sido la sesión oficial de esta novena edición del Festival Gines en Corto.
venimos diciendo durante estos 4 días y desde que comenzó este proyecto de Cines en Corto allá por el año 2009. El cine es cultura, es sentimiento, es emoción, sueños que cobran vida en una pantalla. Pero nada de esto sería posible sin plataformas como este Festival de Cortometrajes. Es fundamental apoyar a los nuevos talentos, a los creadores emergentes, ofreciéndoles la oportunidad de difundir y visibilizar sus trabajos. Y este festival, sin duda, es posible, entre otras muchas cosas, gracias a que vosotros estáis aquí, en este teatro, El Tronío, apoyando esta iniciativa. Pero también es gracias a la labor de diferentes intérpretes, directores, estrellas, rostros conocidos que cada año nos acompañan y cuyo trabajo desde aquí de Gine, desde el Ayuntamiento, queremos poner en valor. En el día de hoy, en esta gala de clausura de la 9ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes Gines en Corto, se quiere reconocer la dilatada y brillante carrera de uno de los actores más queridos y valorados por el gran público. Portuense de nacimiento y sevillano de adopción, Paco Tous es a día de hoy uno de los actores referencia del panorama cinematográfico, televisivo y teatral de nuestro país. Les dejo con un repaso a la extensa carrera de nuestro homenajeado Paco Tous. Paco, tu novia es Fabortá, ¿no? Sí. ¿Qué hizo? Nacido en el puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, y formado en Sevilla. Reconocido en el panorama nacional por su papel de Paco en la serie de Antena 3 Los hombres de Paco, consiguió fama en la serie ganadora de un Emmy internacional La Casa de Papel, donde interpreta al personaje Moscú. Ya recuerdo. Nos di una ventaja de 8 escudos por salvar a un sargento mayor en Norlinga. Nos rebajaron a 4 el silencio. Vaya. Mala suerte, soldado. Sí. Vencejos. Tórtola. Esas son tórtola. Y ojalá las tuviera yo bien cerca. ¡Pum! Y Parzaco. Con ajito cojonuda. Vamos a necesitar unos diapositivos, ¿eh? Pues estamos bajo mínimo. María, tratemos de esas, anda. Espera, sus hijos han venido con él. Bueno, vamos a ver si son compatibles. ¿Y sus hijos la han traído así? Pregunta en recepción, un chico joven y una chica. Ah, son argentinos. ¿Un argentino? Voy a buscarlo. No, que eso no es así. Que Dios está cachondeando de nosotros, coño. Que yo soy el poli bueno y tú el poli malo. Que sí, tío, por cambiar un poco, que siempre me toca a mí de malo, tío. Oye, que si con la cerveza os marcáis unas aceitunitas, vamos. Como Dios. ¿Aceitunita? Te voy a traer un bote. Y te lo... ¡Es una orden! Yo solo obedezco órdenes del Capitán General de Valencia. ¡Cuidado! ¡Suelte la pistola! ¡Suélteme! ¡No me rindo, mi general! En cine ha participado en una 20ª de producciones, entre las que se encuentran Solas, 23F, Señor, dame paciencia o La sombra de la ley. Aparte de cine y televisión, también se ha dedicado al teatro. En los años 80 fundó la compañía Los Ulen en Sevilla, con la que consigue varios premios, y la empresa Bis Producciones, con la que realizó eventos y espectáculos de animación en la Expo 92 y en el Parque Temático Isla Mágica, entre otros. Con la familia y eso. Pero es que luego me acordé que era secreto y me pareció poco inteligente. Va a quedar tonto. Estará haciendo un trabajo de clase. Trabajo de clase. El internet de los cojones. Que primero me quita el kiosco y después el hijo. Anda, trae. A ver, ¿tú lo viste leer alguna vez un libro? ¿O un periódico o una revista? Cualquier día, internet, a tomar por culo. ¿Es necesaria la curva? Pero no me voy a ir. Me voy a quedar aquí contigo. ¡Me mentiste ahí! Sí, es verdad. Pero mamá no quería. Fue todo cosa mía. ¿Por qué? Porque no sabía qué hacer, Dani. No quería que lo supieras.
Que no supiera el qué. Pero vamos a ver, ¿a qué anormal se le ocurre ponerle una multa al ministro del Interior? Perseguir al criminal y proteger al inocente, si lo dice el mejor policía del mundo, Robocop. Pero tú no eres policía. Has suspendido las oposiciones 3 veces. No tienes licencia de armas, no tienes licencia para detener a nadie. Solo tienes licencia de moto y de 50. Mírala. ¿Tú cuándo has tenido una novia así? Pues la Vane. ¿La Vane? O la Vane era guapa. La Vane ni era guapa, ni era lista, ni era buena. ¿Eh? Porque era de tu mundo y tenía vuestras cosillas en común. ¿Usted supone que en mi mundo? Un mundo de mierda, ¿no? Yo, Valerio Larrea Expósito, asumo la titularidad del telar propiedad de doña Teresa Pinelo Mellado. Acérquese, por favor. Otorgándole a la propietaria absoluta potestad para gestionar la empresa. Asimismo, la propietaria se compromete a dar empleo y manutención al titular de... Escúchame, todos lo estamos pasando mal, pero aquí no se rinde nadie. ¡Suéltalo! ¿Quieres volver? Si quieres volver a trabajar, no te lo vamos a impedir. A nadie. Nunca van a ceder, Salvador. A ver si me entero yo lo que tú quieres saber. ¿Qué quieres saber? Pues yo saber si son rentables. ¿A cómo está la aceituna? Según mercado, 60 céntimos. Pero son muchísimos millones. Actualmente lo podemos ver en televisión en la serie Allí Abajo de Antena 3 y La Peste en Movistar Plus. Por toda su carrera recibió la medalla de Andalucía en febrero de 2018. Que te conviene más triturar el dinero, juntarlo con abono y sembrarlo. Chico de cola. Yo voy a pedir que esos aplausos se vuelvan a repetir porque pido la presencia en este escenario de nuestro artista homenajeado Paco Tous y del alcalde de Gine, Romualdo Garrido. Soy mucho de hablar en público, que aunque a los actores se nos reconozca, o sea, como a los soldados, el valor y toda esa historia, mentira. No tengo tampoco mucho don de palabra ni cosas de esas. Pero primero voy a empezar por lo que quiero empezar, que es por agradeceros a vosotros que haber pensado en mí. A ti, alcalde, y ya que tengo unos micros delante, aprovecho para exigirte una cosa. Para eso eres político. Y te tienes que aguantar. ¿Qué es continuidad? Continuidad, continuidad y continuidad. Está muy denotado el trabajo de los políticos, pero sin ellos no podemos hacer nada. Y entonces lo que te tengo que exigir es que sigas manteniendo esto. Antes me has dado una cifra de 14.000 o 15.000 habitantes en este pueblo y 1.000 se dedican a la música. Me ha puesto los vellos de punta. Es muy, muy importante. Entonces, aunque supuestamente vengan mal tiempos, ninguno es buen tiempo para la cultura, y entonces te pido continuidad y continuidad y continuidad. A los organizadores del corto, del festival, que sois imprescindibles, pero muy, muy, muy imprescindibles. En nuestro trabajo,
en nuestro arte. Nada, nada, no se vende. Aunque quieran algunos decir que es un divertimento, no lo es. Es necesario y no se vende al peso. Yo recuerdo que a mí siempre me han hecho la pregunta, o siempre nos hacen la pregunta, de cine, teatro o televisión. Y siempre contesto lo mismo, ¿no? Que para mí salir de la pata de un teatro, cinco y acción, un motor y se rueda, en esencia, para el actor, para el artista, para el creador, es lo mismo, porque lo nuestro no se vende al peso. Y por eso, cuando se habla de corto, parece que se está hablando de algo menor, cuando exige casi el mismo esfuerzo o más, porque encima no tiene esa recuperación, esa remuneración económica tan clara como los demás. Y dices tú, esto no estamos vendiendo pescado ni madera, ¿no? Entonces, eso es imprescindible. También deciros que, fíjate, a mí, que llevaba mucho tiempo haciendo teatro con mi compañía Los Zulen, en realidad me dieron el papel de los hombres de Paco por un corto, porque Luis San Narciso, un director de casting, me vio en un corto, y después me le dije, pero ¿por qué? Si además mi videobook solamente había cosas de teatro, nada más que ese corto, y ese corto porque no había hecho tampoco mucho más, en realidad de carrera dilatada, pero ¿cuánto tiempo llevo? Porque dilatada, escuchado, y además estoy en corto, pero no voy a ser corto, ya lo digo. Pero se me ha ido lo que iba a decir con lo del tiempo. Esto es el problema ya. Bueno, la historia está en que me lo dieron por un corto y que soy muy, muy necesario. Y adelante, que contéis conmigo para lo que necesitéis. Que muchas gracias. Bueno, estamos llegando ya al ecuador de esta gala y todavía nos queda otro de los platos fuertes de hoy, que no es otro que conocer a los cortometrajes ganadores de esta novena edición del Festival de Cortometrajes Gines en Corto. Unos premios que han sido otorgados tanto por el jurado oficial como por ustedes a través del voto presencial que habéis podido realizar durante estos días de la muestra. Vuelvo a recordar que estos premios salen de entre casi 500 cortometrajes que se han recibido, 29 en sesión oficial seleccionado, 11 en la categoría de jóvenes en corto, y vamos, por tanto, a conocer el fallo de un jurado que este año ha estado compuesto en esta edición por nuestra actriz homenajeada en la gala del jueves, Mercedes Hoyo, por el técnico de sonido Daniel de Zayas y por el actor Javier Ruiz. El nivel ha sido altísimo. La elección de los premios ha sido realmente complicada y difícil, así que antes de dar a conocer los premios, yo voy a pedir que por favor le deis un fuerte aplauso a este jurado que ha tenido una labor realmente complicada. Y bueno, vamos a comenzar con el premio a la mejor actriz. La mejor actriz de esta novena edición del Festival de Cortometrajes Gines en Corto ha recaído en la persona de Noelia Castaño por el corto Cambio de Turno. Veamos un vídeo que nos ha enviado ella agradeciendo el premio. Hola amigos de Gines en Corto, espero que hayáis disfrutado del festival. Quería agradecerles este premio a Mejor Actriz por el corto Cambio de Turno. Estoy muy contenta, de verdad, muchas gracias al jurado. Os mandamos un abrazo de parte del director Federico Unterman y Silvia Campos, que es mi compañera. Comparto este premio con ellos y os mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias a Noelia por enviarnos ese vídeo
agradeciendo el premio. Y bueno, hemos conocido a la mejor actriz, vamos a conocer ahora al mejor actor, que ha recaído en la persona de Felipe Vélez por el corto Amancio, vampiro de pueblo. También nos ha enviado un vídeo agradeciendo el premio. Hola, muy buenas. Estoy grabando este vídeo porque me es imposible asistir a la gala del festival, porque estoy haciendo una función de teatro y me es imposible. Si acaso se pusiera este vídeo, es una señal maravillosa para mí porque me han dado el premio, cosa que me enorgullece. Así que, si así fue, muchas gracias al festival y al jurado por haberme elegido. Muchísimas gracias a Alejo y a Josu por haberme elegido para hacer este personaje maravilloso de Amancio, vampiro de pueblo. Y creo que es un personaje preciosísimo. Y nada, mucho ánimo al festival, les deseo lo mejor, me habría encantado de corazón estar ahí porque Sevilla es la ciudad más bonita del mundo y Ginés no la conozco, pero debe estar al lado. Así que ánimo y viva el cine, gracias. Como bien dice Felipe, Ginés está al lado de Sevilla, así que le invitamos a que venga a conocernos cuando quiera. Actriz, actor, vamos a conocer ahora al corto que ha recibido el premio del mejor guión, una labor que es muy importante y que muchas veces no está entre los principales focos. El premio al mejor guión en esta novena edición del festival ha recaído en la persona de Marc Martínez Jordán por El último día en la Tierra. También nos ha enviado un vídeo. Hola, ¿qué tal? Soy Marc Martínez Jordán, director y guionista de Tu último día en la Tierra. Y bueno, aprovecho este vídeo, ya que no puedo estar en la gala de entrega de premios, para agradecer al Festival Ginés en Corto por proyectar el cortometraje y al jurado por haberme entregado el premio a Mejor Guión. Y bueno, os doy las gracias desde mi casa. Bueno, no es exactamente mi casa, sino es, como podéis ver, es la primera pared de lo que creo que va a ser mi casa. Yo creo que dentro de 30 años el cine me va tan bien como me está yendo hasta ahora. Creo que con 60 años podré tener dos paredes y dentro de 60 años podré tener tres paredes. Y nada, así me va la vida. Espero que lo disfrutéis y muchísimas gracias. Adiós. Pues nada, cuando la tenga construida, a ver si se acuerda y nos invita a pasar por allí. Seguimos con los premios y vamos ahora a conocer quién ha sido el mejor director. Premio que ha caído en la persona de Polo Menárguez por el corto Congénita. Un aplauso, por favor, para Polo Menárguez. Y seguimos, hemos dicho antes que no solo aquí es el jurado oficial quien otorga los premios, sino que el público presente también tiene la oportunidad con su voto de dar diferentes premios. Uno de ellos es el premio del público en la categoría de jóvenes en corto, que ha recaído en el corto titulado Tarip. Fuerte aplauso también para este corto. Ese es el premio en la categoría de jóvenes en corto, otorgado por el público, y ahora vamos a conocer a quién le ha dado el público el premio a la sesión oficial, en la sesión oficial, que ha sido para un corto que la verdad que a mí ha sido uno de los que más me ha gustado, por lo cual creo que el público aquí ha compartido el gusto conmigo. El corto es el titulado Robarte una noche. Nos ha enviado un vídeo para agradecer. Hola, buenas tardes a todos, a toda la organización de Ginés en Corto. Nos habéis dado una alegría esta mañana. Estamos muy contentos de este premio del público para Robarte una noche. Es un corto que hemos hecho con todo el amor del mundo y os mandamos un saludo muy fuerte. Y vamos a comenzar ya por conocer el podium de esta novena edición. Vamos con el tercer premio al mejor cortometraje de Ginés en Corto,
que ha recaído en el corto, vamos a ver si la casa prosigue igual, en el corto El último día en la Tierra. Hola, ¿qué tal? Soy Mar Martínez Jordán, director de Tu último día en la Tierra. Otra vez, soy yo. Quería dar las gracias al festival y al jurado, sobre todo, por otorgarnos este tercer premio a mejor cortometraje. Para nosotros es un honor y un placer conseguir un premio así, teniendo en cuenta que la sección oficial del festival es una sección con mucho nivel y muy competitiva. Y bueno, nada, estoy aquí en lo que sería mi jardín privado. Bueno, más que un jardín privado, sería como un banco de la calle, pero como no pasa nadie, pues me lo he agenciado para mí mismo. Y como se hace un poco tarde ya, pues creo que me voy a ir a mi casa, que como podréis comprobar está allí. Y nada, que vaya muy bien. Adiós. Ha estado bien. Vamos ahora con el segundo premio, que ha recaído en el corto titulado La Noria. También nos ha enviado un vídeo para agradecer el premio. Hola a todos. En nombre mío y del equipo, os queríamos dar las gracias al jurado y a la organización del Festival Guinness en Corto por este premio del jurado que nos habéis dado. Es un gran honor para nosotros y es algo de lo que os estamos muy agradecidos. Así que muchísimas gracias. Y vamos ahora con uno de los premios más especiales de esta edición, porque constituye una de las novedades de Guinness en Corto, que es el premio sobre lo que decía antes, de que este año el festival ha querido poner el foco en la visibilización de la mujer y en la igualdad de género dentro de la industria del cine, y es por ello que ahora vamos a otorgar el premio al mejor corto sobre violencia de género. Este premio, ha sido otorgado por los alumnos de primero de bachillerato del Instituto El Majuelo, que pues vieron diferentes cortos y con su voto pues decidieron dárselo a quien a continuación voy a decir, pero antes de dar el premio yo voy a pedir que suba nuestra delegada de Igualdad, Frankie Burgos, para que sea ella quien haga efectivo este premio. Un fuerte aplauso. El premio ha recaído en el cortometraje Nuestra Calle. Antes de conocer ya quién ha sido el cortometraje ganador de esta novena edición, creo que es de justicia reconocer, como he dicho anteriormente, la labor de nuestro jurado. Es por eso que yo voy a llamar a este escenario, en primer lugar, a quien va a hacer efectivo este reconocimiento, que si es tan amable, Paco Tous, por favor, suba a este escenario. Y ahora voy a llamar a los miembros del jurado para que le veamos las caras, a ver si la gente está contenta con el premio o no después cuando lo vea. Espérate un momento. Espérate que Paco va a hacer un apunte. Perdona, que es que me he acordado. Me quedé en blanco y me he acordado. Mercedes, que es un honor compartir contigo el homenaje que nos han dado en este maravilloso pueblo, ¿vale? Eso es lo que se me había olvidado, cariño. Pero vamos, no hace falta que le tires el beso, sube a este escenario y se lo da. Junto a los otros miembros del jurado, Daniel de Zaya y Javier Ruiz.
Para mí, naturalmente, que para, yo soy, admiro profundamente a Paco y que el honor es para mí. Gracias de nuevo al Ayuntamiento de Gines y a la Delegación de Juventud y a la Delegación de Igualdad por el currazo que se están pegando y porque esto es necesario, como decía Paco. Así que muchas gracias. Y bueno, y con ellos aquí en el escenario, voy a comunicar quién ha sido el ganador de la novena edición del Festival Internacional de Cortometraje Gines en Corto, que ha recaído en el cortometraje Miedos. Fuerte aplauso, por favor. Nos ha enviado un vídeo de agradecimiento. Hola, muy buenas tardes. Soy Germán Sancho, el director y guionista del cortometraje Miedos. Y quería saludaros a toda la gente que estáis en el Teatro El Tronío, en Ginés, en Sevilla. Me hubiera encantado estar allí con todos vosotros, pero por motivos profesionales no puedo estar allí. Y no quería dejar pasar la oportunidad de daros un fuerte abrazo y un agradecimiento muy profundo en nombre mío y en nombre de todo el equipo de Miedos, porque sabemos que es un festival en el que se han presentado más de 400 cortometrajes de un montón de países. Y valoramos especialmente este premio, así que muchas gracias y un fuerte abrazo. Que suba por favor el alcalde de Gines para hacer efectivo el premio. Lo va a recoger el jurado en representación del corto Miedos. Bueno, llegamos ya al final, no sin antes decir que ahora, en breve instante, no se muevan de sus asientos, porque vais a poder ver proyectados todos los cortometrajes ganadores, que ya les adelanto, si no lo habéis visto, que son una auténtica maravilla y seguro que os va a encantar. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, muchas gracias a la organización, al Ayuntamiento, por hacer posible este sueño por novena vez consecutiva de Gines en Corto. Un fuerte aplauso para ustedes y para todos.